Y ¿Qué? ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Vale. Pues nada, aquí estamos poco hemos venido. Nos despertamos. ¿A dónde voy? Raúl, ¿la casa de Lugo te la pongo al lado de la tuya? Vale. ¿Y el terreno que queda libre lo utilizamos para plantar? Ok. A ver qué es lo que hago, tío. Vente para el sur conmigo, yo qué sé. Al sur, a pescar, tío. Vete. Perdón, bueno, voy a poner los controles o el sonido, tío. Lo hermano, ¿Qué? cuando pueda comprar el heladito en al lado del museo, cómpralo, que te viene muy bien. Dos helados y te recargan la barra a tope. ¿Sí? ¿Dónde está tú? Al sur, ver al sur del Lo primero, ¿dónde estoy yo? Que yo no me veo. en la granja. Ya te voy por ti. Vale. ¿Dónde estás tú, chiquillo? Yo no sé, tío, ¿dónde estoy? Escuchando por aquí, pero no te veo. Estoy ahora mismo en el pueblo, donde está la farmacia. ¿Quiere condones? Y lo noto yo lejos. Usted está ahí en la granja, ¿no? Sí, ¿de dónde has salido tú? Voy para allá. ¡Corre, Carvo, corre! ¡Corre, plátano! A ver. Hola, Carbo. ¿Qué es lo que hago? Vete conmigo, vete conmigo. Vámonos. ¿Tú Vámonos, quieres ir a la mina con el hermano o venía a talar árboles conmigo? hermano. Venga, pues vete con el hermano. Espérate, voy a coger. La caja, la caja. Coge la caja. Nos acostamos ya y empezamos el día. Y Venga, esto, venga. tío, ¿qué estoy haciendo, tío? A la cama, Raúl. Esta es la cama. Vete aquí, Raúl. Vamos a dormir juntos, ¿no? Calentito. La caja, la caja. A dormir. Oh. Vale, 1933. ¿Estás viendo mi directo, hermano? No, no tengo puesto. Me he puesto, ¿no? Se me coge la. Este está allá. ¿El Hugo? ¿El Pablo? El ordenador, como ponga un huevo y algo más. ¿Qué, qué? Raúl, tú te vas a ir con el manga a picar, ¿no? Y Espera, la caja, la te voy a caja. soltar aquí. Esto. Vale. Gente. Yo voy construyendo Espera, mientras la espera. casa de Lugo. Vale, espérate, más, hermano. Gente, Raulillo. Pero, espera. Vale, vámonos. Vámonos, átomos. ¿Y un gato ya ahí? Sí, mi gato. Vende. Siempre está más cerca mía que de Manuel. Es que tú le echas agua, hombre. La caja, la caja. Oh. Era el día 11, estamos a día 8. El día 11 es Viene el la evento RAI. del Luau, ¿eh? La RAI, ¿no? No, el Luau. La Hay que echar en el potaje ese del Luau, hay que echar un ingrediente con estrellas. Eso les ha visto bueno. Raúl, dale al ascenso. Voy, un momentito. O los calzoncillos del alcalde Al también podemos ascenso, echar. al ascenso, ¿cuál es? ¿A este? Este, dale los 25. ¿Qué voy por la planta 25, cabrón? ¿No? Es que yo, aquí hay muchos bichos de esto. Ya, pues vete para arriba tú. Vete a las 10, a las 15. A Raúl le vendría bien pillar
De la 1 a la 20 más o menos, cobre. Carbón. Hostia, que viene. Carbón y cobre. Que viene un bicho, tío. Tú tienes espada, ¿no? La caja, la caja. No, él tiene que ir atacando con la azada ahora mismo. No, tengo palas, tengo. Me la ha cargado, me la ha cargado. ¿Dónde está tu Rowan? ¿En qué número? En la 15 me habéis dicho, ¿no, cabrones? No, ya lo ha matado. Uy, una hojita me ha dado. Vale. Mira, la casa de Lugo va a ser de troncos de madera. ¿Esto qué es? ¿Una escalera que encontró aquí, tío? Sí, esto es para bajar a la de abajo. Bueno. Raúl, vete para abajo, te voy a enseñar las minas, voy a buscar minas para... Vale, ¿a cuál es, voy? Mira, vente. Esto es una mina. Lo veo, ¿no? Por todo que sea así, lo coge. Lo veo, ¿no? Sí. Y alguno te sale la crucecita, pues le da... A cogerlo con la mano. Entre para abajo. ¿Para dónde? ¿Aquí? No hay nada, ¿no? Ah, Manuel, ¿recuperaste la espada esa? Sí, me la enviaron por correo. Oh, uno hay aquí, bicho, ¿no? Te cobran los cabrones, ¿eh? Mira cómo lootear, colega. Ve quitando piedrecitas para encontrar la escalera. Ok. Ahí. Acá, acá. Tírate aquí, Raúl. Ah, vale, ahí. Cuando tengas suficiente cobre y carbón, te tiene que crachear un monitor. Ok. Aquí está la escalera cuando terminemos, Raúl. ¿Cuál? Bajando a la izquierda. Bajando a la izquierda. Cuarto, minera de cuarto. Tengo... ¿Tu espada qué daño hace, Raúl? No lo sé, tío. Abre el inventario y ponle el ratón encima. 2 de 5. ¿Cómo? 2 de 5. Vaya. Vale, te voy a dar esto que me he encontrado, toma. Toma. Cógelo, póntelo, ese es de 9, 9 y 16. ¿Cómo lo cojo? Ah, estoy lleno. Está lleno, porque espera. Yo lo cojo. Joder, lo he vuelto a coger. Ahora. Germán ahora es la bula de carga. ¿Por qué? Está puesto de todo, ¿no? Tiene todo el inventario ya completo. Ponte el palo. Ya, lo tengo puesto. Mira a ver si estás cómodo con el palo ese. Sí, estoy cómodo. ¿Tienes comida o algo? Pues... ¿Qué pasa? Que no... Que tengo poca de esto, tío. Tengo... Toma. 3/4 tengo. Pero me voy a cargar al nota este, que me ha mirado malamente. Sí. Para que ven. ¡Vaya! ¡Una caja! ¡Una caja, digo yo! ¡Una escalera! Cógete esto. La escalera. Ah, coño, ¿ya has bajado? Sí, hay una escalera ahí. Toma, espérate, no pelees, cómete esto antes. Voy. Uy. Voy a tirar algo, tío. Tiro la espada, somos los de esta, ¿no? Dámela, yo la cojo. Venga, una de carga. No.
A ver si podéis pillar seta roja o morada por ahí. ¿No tuve vida o qué? Sí, al rato. Ay, ay, vale. La caja. A ver. Coño. Bugaque. Ha cogido carbón, ¿no? ¿Carbón? Sí. Yo, bueno, se puede cambiar los inventarios, ¿eh? Sí, con el tabulador. Te cambias de te cambias la barra. Esto no puedo cogerlo yo, normal. ¿El qué? Es lo que estaba ahí. Toma. Pero espera, voy a coger. Mira a ver si puede comerte eso. Hostia. No, cogerlo, va a hacerte algo. Espérate. Toma. Toma. ¿Lo puedo comer? No sé. Sí. Clic derecho y a comer. La caja, la caja. Iro a poder. Iro a energía 45 y salud 16. Hostia, pues te da. Sí, porque estamos matando a los bichos. Ah, vale. Yo que estoy muy torpe, tío, no juego esto. Nada, eso es. La caja. Ponerte a jugar, ya está. El Raúl le falta el primer inventario, ¿no? Sí, sí, me acuerdo todo. Aquí hay una escalera. Lo voy a coger. Vámonos para abajo. Sí, me voy a la mina esta. Vale. Vale. En la granja he plantado un albaricoquero, ¿eh? No, no rompáis, por favor, que me ha costado 2000 pavos. Ande. ¡Hostia! ¿Tiene mierda de esas para mí? No, tengo que coger un poquito más y... Ah, vale. Si consigo 10... Te da un... Lo fabrica como una gelatina, de qué. Vale. De todas formas, hay que coger de todo, ¿no? Yo lo cojo todo. Por eso me puse el inventario. Tengo poca salud. Y aquí está la caja, la de esto, ¿no? Acá. La escalera. Pero ¿qué hacemos? ¿Le damos la vuelta a todo esto? No, nos vamos. Yo tengo ya poca energía, ¿eh? Ya, vámonos, ¿no? Sí, ¿para dónde? Las 8, ¿eh? ¿Por aquí no te coge? ¿O sí? Sí, coge. Vamos a bajar y ahora le damos a aquí. ¿Para dónde? Clic derecho a salir de la mina. Salir de la mina, vale. La caja, la caja. La caja. Dile a Raúl lo del zoom, hermano. Ah, mira, Raúl. ¿Qué? Dale a la E. ¿A la E? Sí. Dale al mandito. ¿A qué mandito? Sí. Dale para abajo. En sonido no. Gráfico. ¿Gráfico? Sí. Controles. Más bajito. Captura de pantalla. No me deja más. Gráfico. Pantalla completa. 1920x1080. Ranura, menú. Un momento, que me llama mi mariquita. Dime, ¿sí, mariquita? Controles, botones, bloquear, fondo. Gráfico, sí. Vale. Pues en gráfico, ¿no? En gráfico baja un poquito más y pone nivel de zoom. Botones, medida, calidad transparente, mostrar, cursor, controles. ¿A dónde nivel de zoom, carajo? Un poquito más abajo de ventana sin borde, baja para abajo y pone VSync, tamaño sí. De interfaz, fondo de menú, bloquea la barra de herramientas y pone nivel de zoom. Sí.
Vale, pues darle al menos hasta que ponga 75%. Vale, ya. Vale, y ahora juega normal. Cierra el inventario. Hostia, todo así se ve mejor, tío. Ahí. Ahora pondré por aquí, ¿no? No sé a dónde era. Creo que es para arriba. Sal de la mina, Rob. Encuentra una escalera y sal de la mina. Sí, encuentro un pueblo. ¿Y para dónde voy? ¿Para la izquierda o qué? Creo que sí. Claro, para la izquierda. Ahí. Y ahora coges ese camino. La caja, la caja. Hombre, si se ve mejor, lo ve más, más... Más amplio, puedes ver más terreno en la mina. Tienes que salir por aquí. Hola. Hola. Ahí ¿dónde? Tu casa. Tengo que guardar las cosas, ¿no? ¿Los materiales o...? Claro, guarda... No, no, ahí no, en tu zona, vente para acá. ¿Esta es la casa del Hugo o no? Esta es la casa del viejo, ¿no? La casa esta de aquí a la derecha es la de Herman. Y esta de madera es la de Hugo. Ah, mira, y esta es la mía, ¿no? Claro, los dos juntitos. Vale, ¿y qué hago con el material este? Pues guárdalo en tu cofre. ¿Estos son mis cofres? Claro, esto lo construiste tú. No, lo construyó Germán. Ah, bueno. Escucha que se hace tarde. Yo voy a dormir, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, la falta de Germán. ¿Qué doy? ¿Le doy a dormir o me espero? Métete a dormir, métete a dormir. La... Si se queda inconsciente Germán, pues dormirá. La caja, la caja. Ahí. ¿Mm? Ajá. Habilidad de pico, nivel 1. Nueva receta de fabricación. Mini bomba. De vez en cuando, Raúl, te da la opción, por ejemplo, si picas mucha en la mina o si recolectas mucho en los bosques, te da la opción de elegir dos habilidades. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, hay una habilidad de minero que es sacas más minerales o... gemas que consigues son de mejor calidad. Tú vale. Ya eliges lo que tú quieras hacer. ¿Qué te voy a decir? Para ponerme una mochila más, ¿qué tengo que hacer? Comprarla en la tienda del pueblo, ¿vale? ¿Y cuánto vale? La primera creo que eran 2.500. Espérate, vente conmigo. No tengo dinero. Es cara, ¿eh? Y la segunda son 10.000. ¿Y este vamos a conseguir tanta? Porque se ha enfocado en meterse en la mina. Que de hecho yo voy a ir ahora a la mina con vosotros. Ya, vámonos. ¿Pero no tenía que vender yo cosas o qué? Sí, pero primero tendrás que coger cosas, ¿eh? Vale. Guarda lo que tenga en el inventario que no te haga falta, lo guarda en tus cofres. Vale. Como por ejemplo la caña de pescar y este rollo, ¿no? Claro, para pa la mina, espada, pico, hacha, azada y... ¿Azada y para qué? ¿Azada para qué? Una guadaña no, ¿no? Guadaña llévatela, porque el... Bueno, guárdala. De momento no la voy a utilizar. Tengo aquí la azada y la asa, pero la azada y la asa, ¿para qué? La azada y la asa porque en esos sitios puedes picar gusanos y vale. Te dan cosas raras, trofeos que te dan premios. Y el asa para romper cosas de madera. Vale. No sé si el hermano me está escuchando, pero vamos a ir a la mina. Obviamente para la placita. Voy. Por aquí se va antes. Puedes coger por el pueblo y después dirigirte al norte, o por aquí llegas directamente a la zona esa. Sí, por aquí llega mejor. ¡Y! ¡Sí! Vamos para la mina, Germán. Está muteado todavía. Voy a escuchar yo algo. La caja, la caja. ¿Tú qué necesitas? ¿Cobre, eh? No sé. Mira, lo que te tiene que hacer es mejorarte el pico. Tú ahora mismo tienes... Mira el pico en tu inventario y me dices qué nombre tiene. Pico. De pico D no te dice nada. Nada.
Es como metálico, ¿no? Sí, De hierro. Te lo tienen que hacer primero de cobre, después de hierro y después de oro. vale. ¿Vale? Así que vamos a pillar cobre. Métete aquí en este boquete directamente. ¿Esto es cobre? Ah, no. Los que tienen puntitos naranjas son cobre. Aquí no hay ninguno. Vamos a bajar otro piso. Si no tiene cobre, directamente no pique. Tampoco, ¿no? Tampoco. Vamos a ir allí, hay uno. Solo pica cuando es necesario. Porque si no te cansa. Esto lo pillo yo. Pica, pica el cobre, pica el cobre. Muy acá. Ahora. Vale, aquí me cobra. Pica cobre ahí, yo te voy haciendo huequecito. Señor Raúl ha dado 10.000 pasos. ¿Cómo? Es un logro. Pergamino, rollo enano. Aquí abajo hay uno, ¿no? Vale. El truco de cosa, cojones. No, el primero tiene que pillar cositas tú. Yo voy buscando gemas. Vale, aquí, bajando y a la derecha. Esta gemita me la llevo yo. Y aquí no hay escalera, hay que picar para pa descubrirla. Bueno, tiene que picar cuando sea necesario. Ahí está aquí, Rob. Ahí está, espérate. Baja, baja. No hay cobre por aquí. ¿Esto? Cuarto. Cuarzo. Es lo que yo voy buscando. Y arriba tiene cuarto. Mira, allá arriba está, hay... Hey, hay cobre. ¡Ay, coño! Me ha asustado. Topacio. Una cerilla. No hay escalera, pues hay que picar. ¿Vale? Uy, coño. Hacia adelante. Qué bueno. Vale, por aquí hay uno. Y para hacer craseo del pico, ¿cómo es, tío? Tienes que hacerte un horno en casa. ¡Hostia! Rao, tienes que hacerte un horno en casa que te hace con 20 de cobre y no sé cuántos de piedra. En el inventario teniendo uno de carbón y 5 de cobre. Lo metes en el horno y te haces un lingote. Necesitas 5. ¿Vale? Y después se lo tienes que llevar los 5 lingotes y el pico al herrero. Y tarda 2 días en hacerse. Tío. Pues aquí no hay escalera, ¿eh? Hay que picar. Espérate, tengo una bombita. Ahí la mina. Sí, tío. A todo, por acá, acá. Aquí. Mira, aquí está la escalera. Choriza ahora el cuarzo. Ah, te lo doy, te lo doy. Iro, Rao, te va a poner las botas. ¡Hostia! Y aquí hay más. Acá, acá.
Lo he mirado, hermano. El cuarzo rojo está en la zona de la lava. Pues yo te, creo que estaré ya de llegar, ¿eh? La escalera está abajo, ¿no? Vale. ¿Cuánto cobre lleva? 33. Cuyo, nada mal. Te puedes hacer un horno. ¿Y esto? Cada cierto piso hay un cofre. Ajá. Te da un tirasina, creo que te da. Unas botas de cuero. Cada 10. Ah, cada 10. Ah. Abre el inventario, Rob. Sí. A la E. Coge las botas y te lo pone en el equipamiento de bajito. Vale. La caja, la caja. Oh. Búscate. Sí, tío. Qué guapo. Ahora tiene una tubería, creo. Voy a meter ahora una modificación ahora. Sí. Mira, aquí está. En. Espérate, no tengo la escalera todavía. ¿Qué? En raíles como este, mete para acá la derecha. Sí. Si hay raíles, puede que haya vagoneta y tienen carbón. Dale clic derecho a la vagoneta esa de ahí. Voy. ¿Clic derecho? Sí. Uy. ¿Tú has cruzado? Con el ratón encima. Encima de la vagoneta. Ahí. ¿Y te saca carbón? ¿Tú has cruzado el sitio de la sal? ¿Cuál es? Dice, señorita, ¿me pone 300 gramos de sal menuda? Y se va la muchacha y se agacha sin pagar la sal. Y se le ve los escotes así, todo. Un escote bonito, rapidillo. ¿Eh? Dice. Me la está poniendo gorda. Dice. No, le estoy poniendo. Se la estoy poniendo menuda. Dice, menuda me la está poniendo, sí, menuda. Yo creo que coño hay aquí, tío. Bomba. Acá. Oh, toma por culo. Le voy a poner otra aquí. ¿Vale? ¿Y va? Aquí. Señores. ¿Sí? Sí. A 8. Hostia, vamos para arriba, ¿no? ¿Cómo vamos? Mira la hora a la derecha. Sí, pero ¿cómo? Te metes en la escalera esta y le dices que te salir de la mina. Ah, vale. La caja. Ahora, mañana, Raúl, cuando te levantes, tienes que hacerte un horno. Sí, ¿vale? Ahora cuando me levante, ¿no? Claro. ¿Y yo? ¿Porque hay un murciélago aquí negro? Atalo. ¿Qué murciélago? Yo qué sé, pues va a venir un murciélago negro. Por ahí no, Raúl. La caja. Es más corto, ¿por qué? Tienes que hacerte el horno. Uh-huh. Y teniendo carbón en el inventario, te pone el cobre en la mano y le das clic derecho al horno. Pero vamos, ¿tengo que guardar las cosas o te puedo dormir directamente? Duerme directamente, da igual. Vale. A poner la cama rellena de mierda. La caja. ¿Y eres tú qué haces en mi casa? Niño, estaba yo aburrido de mierda hasta aquí. Que viene mi novio a verme. Coco. ¿Ya? ¿Quién falta? No, yo estoy durmiendo. Ahora. Vale. A ver. La caja. A ver, esto que coño. Y en mi casa ve la tele. Vale. No. Me ha dicho que. LG, ¿o qué? ¿A qué le doy el man? ¿Manuel? Mira, dale a la E sí, y le da a la pestañita de fabricación y buscas el horno. Que son 20 de cobre y 25 de piedra. Me falta piedra. Vale, pues. Voy a ver si tengo aquí.
Dino, aquí tengo yo, ¿eh? No, tengo. Vale. ¿Y ahora qué hago? Con el horno encima, sí. le das clic derecho en un sitio, por ejemplo, aquí al lado de este cofre. Vale. Ahí. Ponlo ahí. Voy a mejorar el asa. Y ahora, te pone... ¿Tienes carbón en el inventario? Sí. Y pues ponte en la mano el cobre y le das clic derecho al horno. Ahí. El cobre se tarda bien poquito. Con 5 lingotes puedes ir al herrero, que está en el pueblo. Sí. Y que te mejore una pieza de... Pero, vamos a ver, ¿cómo meto yo el cobre en el horno? Ya está metido. ¿No ves que está moviéndose así en rojo? Mira, ¿lo ves? Dale clic derecho y coge el cobre. Automático, Raúl, no tiene que meterlo ni nada. Ahí, ya vale. Está. Y así 5 veces. Por eso la gente se suele hacer un montón de horno, Raúl. Vale, pues, ¿cuánto tiene de dinero? 1.428. Pues tienes que conseguir por lo menos 2.500, ¿vale? Qué saborea la gente conmigo, tío. ¿Qué? No tengo tiempo para charlar contigo. ¿Crees que llegaré a ser profesional? Tío, Germán, sí. O digo Manuel, o Germán, sí. Igual, para vender. Ah, ya ven. Espera, que haga lo primero del horno. La caja. La caja. Literalmente la caja. Te voy a ponerte una cajita aquí al lado tuya. Que de hecho creo que puedo poner... Raúl, ¿sí? Manuel. Dime. Mejoro el asa, ¿vale? Vale, yo voy a mejorar pico. ¿Tú lo mejoraste? A cobre. ¿A cobre mejoraste tu pico, capullo? Sí, yo lo voy a mejorar ayer. Oh. ¿Cuáles faltan? ¿5 lingotes y qué más? 5 lingotes y dinero. Tienes que vender cosas. Creo que me da, para 5 lingotes. Creo que se come 5 pepitas por un lingote o algo así, creo que no. Sí, creo que sí. Digo. Vale. Esta niña es una barra, tío. Qué niña, güey. La bomba de... La bomba o bobo... Botín de monstruo, ¿eso qué es? ¿Eso se come o qué? Es como... Bueno, eso se come... Eso me dio mi... Carne de insecto, lo llevo. Sí, eso es para los cebos, para la pesca. ¿Ahí? ¿Y qué puedo vender, tío? Tengo aquí amatista, ¿no? Esos son... Ya, si tú le pasas el rato por encima te dice fruta, mineral... No mineral, sé, mineral... Los minerales se venden bien. Recolección, tengo savia. Eso de los árboles, eso es súper barato. Botín de monstruo, piedra y botín de monstruo. Minerales. Y geoda. Vale. Pescado. Ay. Vale. Pescado, fruta, verdura. El otro día entregué yo un CD roto y me dieron un dinero. Eso es... Capital. Caja. ¿Quién vive aquí? Gorra vieja, 1000. El con de tu madre me iba a comprar una gorra vieja por 1000. Estoy aquí untando dinerillo para... ¿Dónde está el cofre? Abajo, ¿no? En la del hermano, ¿eh? Y la caja morando acá. Para vender. Para arriba. A la derecha. Acá. Tengo brotes de arroz, Manuel. Lo planté, pero no me dé tiempo. Llegó el verano, tío. Te lo dejo. Vale. ¿Esta cajita, Raúl? Sí, es para vender. Es para vender. La voy a tener que poner en el centro. Si la pones en el centro o algún lado para los tres, mejor. Sí. Esta noche me da dinerito, ¿verdad? Sí. Me da una pereza ir a mi casa y ahora digo yo, ahora que esté despierto aquí. ¿Ahora qué hacemos? Tú tira para la mina que yo tengo que llevar cosas al museo. Vale. Acá.
Son las 1:30. Temprano todavía, a ver. ¿Y la fiesta? Y ahora tú tiras para pa el norte, Ram, y un poquito para la derecha, por este camino. Arriba, ¿no? Lo que tiene que ahorrar dinero ahora para el inventario, ¿no? Tío, por aquí no había cuidado yo antes, ¿eh? Ojo, ojo. Tú sigue por ahí, por la derecha. Y encontrar un caminito. Ya el resto te debería sonar. Te tiene que llevar comidita. No tengo comida. Ya, ya te la encontrarás o te la harás tú. Es que no tenemos ni cocina de momento. Putos pobres que somos. Yo voy con el helado que le he comprado al tonto del pueblo. La caja, la caja. Ya me perdí yo, ¿qué hizo? Acá, acá. Yo creo que me he perdido otra vez. Ah, no, estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? ¿Me meto en la primera escalera que vea o cobro ascenso? Como tú quieras. Yo te recomiendo pillar más cobre todavía. ¿En cuál es? ¿Hasta cuál es? De la 1 a la 20, creo, ¿no, hermano? ¿A 10? Creo que sí. Él lo manota cuando se... Cuando entre, porque de a partir de la 20 ya empieza a ponerse blanca del hierro. No, no, que me matan, que me matan. Hostia, que de cobre hay aquí. Gumia, gumia todo el cobre que pueda. Toma por culo el bicho. Ole, carbocito. ¿Y el barril este para qué vale? ¿Alguna vez le importa? Rómpela con la espada, con lo que pueda, ¿no? Parece que hay aquí un incertívoro de esto que me está. Ahora, no tiene nada. Vale, falta. ¿Este cuál era? Sala de caldera para las vagonitas. Falta nada más que el cuarzo rojo y reparamos las vagonitas, ¿verdad? ¿El cuarzo rojo? Sí. Pues voy a intentar bajar, ¿no? Sí. Es lo único que queda para reparar las vagonitas. Y podríamos, yo qué sé, hasta la una por ahí podríamos aguantar picando en la mina. Es que se está poniendo difícil, ¿eh? Creo yo que deberíamos bajar los tres, ¿eh? A los 25, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí. Es que me veo fuerte, ¿eh? El Raúl, que se ponga un poquito la retaguardia. Yo dejo cosas y voy para allá. Pero es que va, no sé si está dentro de nada, tío. Espérate, hermano, ¿eh? ¿Y lo hacemos a primera hora? Venga. Venga, yo voy para allá, ¿vale? ¿Dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Para acá. Oh, oh. Y aquí hay cobre, aquí hay cobre. Yo estoy guardando toda la semilla que puedo. Es chatarrero, mira. A ver, semilla de carambola. Y si jugamos a Stardew Valley ahí para tranquilizarnos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué jugamos ahora? A City 10 para morir. City 10 para morir. No cambia un huevo del otro, ¿no? Ay, mierda, se me ha olvidado mover la cajita. La caja, la caja. La caja. ¡Prisa, necesito un aparato! Oye, tío, que bicho hay aquí, carajo. Oh.
Desde que venga. Ah. Que me matan, que me matan, que me matan. Vamos de aquí. Salí de la mina que tengo menos salud. No tiene poco salud. Vente para callar, ¿no? Hostia, son las 8:50, colega. Avisarme. Lo he dicho antes. ¿Ahí? Pero mira el reloj, chiquillo. La caja, la caja. Bueno. La caja. He aprendido a hacer una tortilla, tío. Mi puta madre. ¡Ja! Coge la caja, la caja. Le pone aquí en el medio, en el medio. Ya voy, ¿eh? Vamos a ver quién es este, por aquí voy a dormir. Mira, no. ¿Qué? Vete. Mira, mira. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Raúl? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu espada, el, lo que yo te he dado, ¿cuánto daba? No sé, pero más que la otra, ¿eh? Mira, reloj un momento, mire, dímelo. ¿Que estoy durmiendo? Ah, ¿ya estoy durmiendo? Claro, la caja, la caja. Lisa necesita un aparato. A ver, nueva receta de fabricación. Anillo resistente y nueva receta de fabricación. Filete o insecto. ¿Cuál es? No, eso te lo da. ¿Los dos? Cuando te lo pone, claro, cuando te pone nuevo nivel de recolección, te pone uno a la izquierda y otro a la derecha y te da elegir. Hay una habilidad de leñador que es al picar un árbol te da también madera noble. Pillaros esa, ¿eh? Tío, ¿qué? Sí, es buenísima. Vale, 1600. Hace. Ahí la pitoniza. 9 de 16. El día está en mis manos, güey. 9 de 16. Voy a talar. Talando dando. A la mina, Raúl, Manuel. Vámonos. A la mina, Raúl. Aparte, voy a hacer esta mierda, ¿no? Te esperamos la mina, coge por el camino norte de aquí, ¿eh? Vale. Que llegas antes. Y porque no te esperáis, cabrón, ¿eh? Que yo suelto un momento. Que no, que no, que no. Vamos, Manolillo. ¿Qué estaba haciendo en la cueva? Pues daré frutita. Ah, es verdad, los murciélagos. Como en esto. ¿Qué? Es que yo siempre pillo la seta, tío. Como esto, como si no se llevase nada. A más novatos que dan último. Tú que estás normal. Pa' acá, la caja. Por favor. Que yo necesito un gorrito para mi carvita. Raúl, en mi cofre amarillo hay una espada que pone sable de plata, algo así. Mira a ver si es mejor que la tuya. Ah, bueno, ahora lo miro. Raúl, Manuel, te espero aquí en el ascensor. Es que me ha entrado el flato, ¿eh? Qué asco, tío. Está guapo eso. ¿Qué nivel? La caja. No, 65. El máximo de del ascensor. Me morí como un valiente. Aquí hay oro. Mira. Mira. Chao. ¿Qué? ¿Qué pica? Ah, no, no puedo picar. No malgaste, métete en la escalera tal como pueda. Ah, coño, qué feo, ¿eh? ¿Qué pica ahora? Yo creo que la probabilidad sube, ¿eh? Que yo, hay un nota negro, ¿eh? Ya, pero hay que mirar primero la planta entera. Por si está abierto ya. ¡Y los bucaques! Mira, aquí hay oro. ¡Hijo de puta! ¿Y la planta roja esta qué? Hostia, aquí hay un nota. Roca roja. ¡Hostia! El evento del Luau ha empezado. Vámonos para arriba. Vamos, ven, ¿qué sí, quedamos? Hombre. ¿No vais a ir al evento? Yo no voy, que vengan ellos. ¿Qué es lo que es Luau? Es un evento. Vale. Realmente ahora mismo da igual que lo hagamos o no. Meterse, ¿no? ¿Cómo? ¿Meterse a la escalera? Yo, que aquí hay un. Hay un slime que no me deja, tío. Me ha dado fatigazo. Mira. Espérate, que voy a comer un slime. Esperarte, que están llamando un momento, ¿vale?
Only. ¿Quieres un helaito? ¿Tiene verdad o qué? Y ahora. No, no, la cojo tú otra vez. Ahora cuando. Oh, Espera de 10. ¿Dónde está ahí, ahora, eh? Abajo, abajo. ¿Dónde está la caja? Aquí está. ¿Me llamó tu padre? Sí, ya me ha dicho. ¿Que, le... que no tenía tu teléfono? ¿Qué le pasaba? Que van a venir, que van a venir. ¿Ah, sí? Yo no estoy, yo estoy picando nada, ¿eh? Yo me. Voy, voy. El slime, el slime. Espérate. Vale. Cómete el slime, anda. ¿Yo? No hay escalera, hay que picar. Yo de salud estoy fatal, tío. ¿Tenía alguna algo que darme? ¿Cómo? Que no tengo salud. Toma. Aquí arriba. Ay, espérate. ¿Cuál es el aleito ese, anda? Manuel, mira una cetita, dos cetitas, tres. Mira, cetita roja que tú querías. Voy, voy, voy. Dime. Jorge. ¿Perdona? Ay, no, estoy en Twitch. Estoy bueno, ¿eh? Arriba, arriba, corre, 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 corre. Estoy en Twitch. ¿En Twitch qué, nene? El de... A ver... A la izquierda hay una roja. Lo ¿vale? de... Voy, voy, que voy, se ve la gente. Y abajo hay más, ¿eh? Y me la quitan toda la cara. ¡Mira! ¡Otra! ¿Qué? ¿Me quiere dar mi seta? Pero, ¿por qué pasa? No, gumio. Toma. ¿Pillado o qué? La otra vez, anda, que la cogí. ¿Las dos? Ay. No, Manuel, toma, perde, perde. Hay que entregarla en el centro cívico, tío. Yo, espérate, espérate, algo pasa aquí, ¿eh? ¿Por qué? Ahora, coño. No hay escalera, ¿no? No, pica. Ah, pica. Aquí está. Acá, acá. Yo no estoy picando nada, ¿eh? Ahí hay oro a la derecha, ¿no? Vale, voy. Mire, y aquí hay cobre y todo el rollo. Vienen bichos, vienen bichos. Venga, vamos, lío. Yo no soy para mirar y dices sin colección. Te estoy diciendo que te espere, Hugo. Ah, vale. Ya, ¿no? Sí que la niebla roja. Viene a la izquierda, a la izquierda. ¿Quién viene? Cuando hay niebla de colores raros es que vienen bichos. ¿Ah, sí? No veo la que me está dando ahí. La padurita, ¿verdad? Joder, tío, no tarda en nada. Vale, ya se ha ido la niebla. Aquí está la escalera. Ahora un cofrecito. Vale, la 90. ¿Mm? Me ha robado 20 por el cofre. ¿Otra? Toma ya, filo de obsidiana. ¿Dónde estáis? Agarrado por la escalera, aquí a la derecha. De 30 a 45, Manuel. Mira, también me ha dado una filo de obsidiana. Pues me lo quedo. ¿Es buena esta o qué? Sí, sí. Hombre. Oh, no para de tu liero, carajo. Ten cuidado que... Rao, no te acerques a la bola esa, ¿eh? Vale. Mira. Bingo. Ay, ay, ay. ¿Tenía algo de comer? Yo no tengo más. Joder, otra vez lo cogí. Mira, me lo ha quitado, cabrón. Por arriba, ahí es demasiado bicho, tío. ¡Venirse para abajo! Sí, sí, vamos, vamos. Estamos cerca de la... De la 100. Mira,
Y me da miquillo. Puntería tiene, colega. Buca que. Clic derecho a la vagoneta. Clic derecho a la vagoneta, ¿no? Ahí. ¿Ponte ahí? ¿Eh? Sí, sí. Yo es que nada más que me queda un helado, tío. Si te pillo. Ay. Hostia, que de bicho y aquí, ¿no? Aléjate, aléjate, Muerto. Voy modo seguro. ¡No, tío! ¡Me he muerto! ¿En serio? Espérate. Joder, tío, espérate. Viene la Carla, que de que me dice. ¿Cuándo vaya a recoger a Lugo y a llevarlo? Yo me salgo de la mina, ¿eh? ¿Qué dices? La Carla, que de que me dice. Me dice. Madre de Dios, tú cuando vayas a recoger a Lugo. Muero. A tu hijo. Cuando tú vayas, ¿cuándo vais tú a recoger a tu hijo y a llevarlo? Y le digo, mija, estoy trabajando, ya mismo, digo, ya me saca a mí, no, Carla. me echan parte, digo, ¿qué pasa? Que me echan parte ahí de ti. Yo necesito bastante comida para estar en la mina, tío. Y yo también, Guillo. Si no, no hago nada. ¿Por qué no me aparece ahora mismo lo de Discord aquí, tío? ¿Germán? ¿Germán? ¿Qué? ¿Qué pasa? O digo, Manuel, ¿por qué no me aparece ahora arriba a la izquierda lo de Discord? Pues ahora escondió la en el eso. Hay que activarlo, Ron. La caja, la caja. A ver qué he perdido. Vale, minerales y todo eso. Vale, da igual. Me vende, tío. No tengo una. La del herrero ese me va a tener que dar. A ver. Ah, mi asa, que la estoy mejorando. ¿Qué puedo vender? Yo diría, de ir otra vez a la mina. ¿Lo de los insectos esto lo puedo vender o esto no vale para nada? Véndelo de momento, no, para ti ahora mismo no tiene utilidad ninguna. ¿Y el mazo lo vendo? ¿El que me ha dado Germán? ¿El qué? El mazo. Sí, ese revite yo no se vende. ¿Y el oro? De momento sí, Raúl, lo que necesitas es dinero ahora mismo. Poquito a poco te vas a dar cuenta de lo que te va haciendo falta o no, Raúl. Vale, vale. La caja, la caja. ¿Vamos a dormir? Dormimos. Voy a... No, esto es para arriba. Voy a meter al niño, ¿no? Sí, mételo. Acá, acá. Me duele todo. Va a venir una petición de amistad de Torugo. Acéptalo. ¿Por qué? ¿Por lo digo? Ni es. Ni es. La caja, la caja. La caja, la caja. Me duele el corazón. ¿Y yo? ¿Mm? El puto gato que está durmiendo conmigo. Bueno, duerme calentito. Vale. Vale, ya. A ver cuánto dinero me da. Esto. ¡Hostia! 438. Ok. Caca. A esto. No, a este, nena. El que le hemos descargado, el Stardew Valley. Vale, Hugo. La caja, la caja. Venga. Los espíritus son neutros. Hola. Suena rum rum na 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 na. Hola. 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 ¿Me escucháis bien o qué? ¿Eh? Vale. Ponemos ahora esto, ¿vale? ¿Te gusta la batalla? ¿Tú vas con el mando, no? Esto ya tú lo vas mirando los botones, ¿vale?
Yo creo que con este y con este. ¿Vale? Este para cambiar. Me parece que este es para cambiarte de. Este no funcionaba. ¿Qué mando tiene el Hugo? Uno que le compré del chino, porque el que tú le regalaste no vale este. El que yo le regalé vale nada más que para la suite, pero con cables sí vale, ¿eh? ¿Con cables sí vale? Sí, sí, pero, sí. Pero entonces sí, te lo pongo, ¿no? Espera, ¿cómo hablo con tú? Métele el cable, métele el cable, verás qué bien le va ahí. ¡Aló! Hola, Peo. Yo no sé, pero es que es... Este es de tipo C, ¿verdad? Tipo C. Hola, papi. Hola, churrita. Hugo, te tengo que bajar el volumen a Yoti. ¿El qué, Lu? ¿No le voy a decir que tiene la suite? Sí. Yo voy primero, ¿eh? Espérate, yo me espero, ¿vale? Vale. Ahora, una cosa, yo no estoy jugando todavía, es que me sale. ¡Hacha de cobre! ¡Bien! ¡Hal! ¡Hala! ¿Te ha pegado un arqueado en algo, no, eh? A ver si viene mi padre para hacerme esto. Ahí te. Ya vamos a hacer los últimos niveles de la mina, ¿eh? Venga. Pues yo voy vendiendo mientras las armas están que me voy encontrando. Pues espero allí, ¿no? Venga. Abre a las dos eso, ¿eh? Ah, verdad. Bueno, aprovecho. ¿Le doy a invitar a Lugo o qué? ¿O ya está dentro? ¿Instalando? ¿No estaba instalado o qué? Estaba instalado, Raúl. El mando no lo detecta, David. ¿Hay que dar algún botón, Germán? Dentro del juego mueves el joystick y ya está, ¿verdad? Vale. La caja. Vale. A ver. Torugo. La caja. Vale. A ver. Carmen, voy a tener la moda, Carmen. Aquí. Invitar. La caja. Vale. Voy a poner un personajito, ¿vale? ¿Pero por qué te escucha ahí, Nini? A ver, habla, Germán. Hola. ¿El volumen, Nene? Aquí. ¡Tengo un pío! ¡Ah! Me lo llevé yo. No, volver. Aquí. Esa es el descampado. Ahí. Estando. Día 1 de granjero. Tu casa es hecha, ¿vale? A ver. Espérate, ya te lo ponemos. Te vamos a poner un muñequito, ¿vale? Mira, el pelo. Nombre. Espérate, ¿vale? Ya estoy jodido. ¿Y yo? Torugo 13, ¿verdad? Vale. Yo me voy a entregar eso, Mané. Vale. Yo creo que yo mismo te da el cuarzo ahí, ¿no? Debería. Para mí me conviene detener la vagoneta, tío. En una mala podríamos sacarlo de la geoda. Da igual, ¿no? ¿Sí o qué? Claro. Te tiene que pillar un día bueno de la pitonisa. Yo tengo hoy el día neutro. Con... saldría arcilla y minerales normales. Ay, qué bien. Buenas tardes. Nada. ¿Qué tal? ¡Dame mi pico! ¿Cómo las quieres?
Hilo de diamantito. Los pantalones. No hay mucho. Ponemos este, ¿vale? Extra. Barba no tiene. No, no, no. Gafa. Con 10 esta. Ese. Oye, Manuel, el puente este roto a la derecha se puede reparar para la quarry. ¿Tú lo llegas a reparar? Sí, es fácil. Ahí, perfecto. Cuarzo rojo, ya está. Venga, ¿dónde está? En la 94. Pero no se memoriza hasta que llegue a la 95, tío. Espérate. Sí, está bien. ¿Te gusta haciendo? Intenta bajar una más, Manuel. Voy. Ahí, hueco, ahí. ¡Yoink! Lo tengo. Lo tiene, ¿no? Mira, se puede con el mando. No, a mí no me deja, todavía. Vale. Está todo hecho, ¿vale? Vale, 95. La E. ¿Cuánto de cuerzo? Ya estoy en la 95, ¿eh? Mira a ver si te deja. ¿Cuánto de cuerzo? No, ya voy yo a pata apavado. Vale. ¿Cuánto de cuerzo lo hace falta? Uno. ¿Uno solo? Sí. Tira un pergamino en el ferro. Este es el inventario, ¿vale? La I es el inventario. Y la B también. Vale, pues voy a llevar las cosas estas para... Lo vas a hacer, ¿no? Ahora te recogemos, ¿vale? ¡Ah, cuarzo! Es verdad. Yo vivo aquí y tú vivas aquí. Vale, y el Tito vive más para arriba. Hola. Hola. Voy a jugar ya. Uno nada más, ¿no, Manuel? Sí. Vale. Lo tengo yo, ¿eh? Lo voy a entregar ya. A la siguiente. ¿Raúl está por aquí? Se está yendo a su habitación. Vale. Hugo, ¿qué pasa, hijo? Aquí normalito. ¿Y el papá vale? ¿Dónde está? Ahora debería salir la notificación abajo a la izquierda, ¿verdad? ¿Dónde estáis? El próximo día, ¿no, Manuel? ¿O qué? Claro, mañana debería salir ya. ¿Raúl? No, pero... ¿Eh? ¿Raúl? ¿Qué? Mañana ya está la pavoneta arreglada. Va a salir una acción de los visitos arreglando. Vale. ¿Y desde nuestra casa? Hola, Manuel. Nuestra casa es a la derecha en la zona de autobuses. A ver, habla, Manuel. Vale. Hoy... Hugo, habla. Hola. Vale, espera un momento. Al 75 queda bien, Raúl. No, no. ¿Dónde está el mapa? Hostia, ahora te he puesto más fuerte. ¿Te sale eso, hermano? Me ha salido la notificación esa. Dale a la M, Hugo. ¿A la M? M. Toma, nene. M de mapa. Nene, toma, coge esto. El palo ese. Hola. Eso para golpear los bichos malos. Hola. Venga, vente. Hola con el palo. El palo. ¿Qué estáis en la mina? No. Sí, yo estoy entregando cosas. ¿En qué quedamos? Una cosa es... Yo no sé en casa de nada. Pierde, te va. Y ni siquiera... Y una cosa... Un momento. Ah, vale, ya sé. Que le quiero quedar una cuarta parte del teclado. A la M para el mapa, nene. No, busca el botón. Sí. Mira, Hugo. ¡Hugo! Hola. ¿Qué pasa, fiera? Bien. La caja. Tenía que haber puesto el pelo más oscuro, que tú no eres castaño. Bueno, pues nada. Se puede cambiar más adelante. Vale. ¿Cómo hago lo de los lingotes, tío? 5 de mineral en la mano y teniendo carbón en el inventario. Hostia. No, para hacerme un pico. Ah, espérate. Ah. Llévate 5 lingotes encima. Sí. De lo que quiera mejorar. Y mañana a las 9 abre, ¿no, hermano? A las 9. Pues tienes que llevárselo al herrero y decirle, mejórame esto. Tarda 2 días. Bueno. Así que 2 días vas a tener que hacer otras cosas. ¿Vamos a dormir, Hugo? Me voy. Estoy ordenando un poco. ¿Qué estás ordenando? Hola. Venga, a dormir. A ver, un momento, estoy buscando mi casita. Estaba al lado, nene.
Me he liado. Te puedes pasar donde quiera, nene. Menos en el suelo. En la casa de nosotros cualquiera. Voy a traer a mi padre. Hay que especificar si no es capaz de tener en el suelo. un momento, que miro el mapa. Venga, Hugo, duerme. Vale, no sé dónde. Momento. Métete en la cama, métete en la cama, Hugo. Ah, venga, ya lo he encontrado. Acá, acá. A ver. Ah, vale. Ya. Aquí estoy. Venga, pues dale a dormir. Métete. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? 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 ¡Ah, vale! ¿Qué qué? Reparando las vagonetas, que esto es lo que he hecho yo, Rob. Ahora os venís conmigo, ¿eh? Venga, vámonos. Vale, vale, vale. La caja, la caja. Venía a la casa de mi padre y que al lado está la mía. Que así puedo veros. Pero... eso se ha guardado. Esperando a los demás. Acá estoy. Hala, me han dado zanahorias. Creo que tendrás. Ha recibido 5 semillas de chirivía. ¿Dónde está? Aquí tiene. Ay, ya no puedo leer. Pues para que puedas empezar a arcar. ¿Dónde está, Hugo? No, que he cogido unas semillitas. Venga, venir esto para acá, anda. Pero el niño tendrá que soltar las semillas, ¿eh? Dile que suelte las semillas. ¿Dónde estáis? Suelta la semilla en los cofres, este, nene. ¿A dónde? Aquí, estos cofres que están aquí. A ver. Suéltala. Voy a estar clavado el personaje, a ver. No, con este no, en el otro. En el cofre. Al momento. En el cofre. En el cofre. Estaba enfrente de uno, ¿no? En el cofre, Hugo. Ahí. ¿Líder? Ah, vale, ya. Momento. Es que no sé yo. Ponte delante y le da a la B. ¿A la B? Un momento. Mirando al cofre. Vale, ya voy. Es que esto es muy difícil. Más difícil es Fortnite. Y juegas a Fortnite. No. Venga, Hugo. No, es más fácil. Hugo, Hugo, guárdala ya, su rita. Joder, que no sé. Ah, ya lo sé. Ya. Venga, vámonos. Hola, buenas tardes. ¿Y yo qué? El del gorro, ¿quién es? Yo. Ah, vale. Pues parece Mr. Beast. ¿Qué? 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 No, no, Raúl. Venga, estoy aquí. Hola. Te veo quieto. Yo hola, veo a ustedes quieto. ¿Qué ha pasado aquí? Raúl. Hola. ¿Qué le pasa, Raúl? ¿Por qué se ataca? No ataca. ¿Vosotros lo veis ahí abajo? Sí, yo lo veo abajo. ¿Sí? Aquí estás. Está aquí. ¡Hola! ¿Eh? ¡Se ha ido! No, 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 estoy aquí todavía aquí. No, no, no. Yo os veo a ustedes quietos, ¿eh? No, no, estás caído, Rob. No, 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 me acabo de salir yo. Está jugando ahora a... Me acabo de salir. Está ahora jugando. Es por el directo lo más seguro, porque está el Hugo conectado, tú conectado y en directo. Posiblemente. Espera, ¿no está en directo? No, yo no, yo no. Me veo genial con esto. Bueno, y además te de mate. Se me ha glitchado un poco. De repente se me ha glitchado un poco. Señor Raúl se ha unido. Raúl, a la derecha de mi casa. Ven por ahí por el caminito ese. A la derecha de mi casa. ¿Dónde estáis aquí? Ve dónde estamos nosotros. Tu casa estaba arriba del todo, ¿no? Madre mía, ¿dónde estamos nosotros? Para la derecha, ¿no? Solo veo a papá ahí en la casa. No sé. Mira, Hugo, Hugo. ¿Qué? Me ha salido un chinchorro en la cabeza. Ah. Errado. ¿Qué? La ah, vale. Está hecha la más cercana, le das clic derecho y le dices mina. Ah, hostia, qué bien, ¿no? Minas. ¡Hola! Oh. Vale. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué cuáles le damos? ¿A cuáles? ¡Hola! A que tú quieras. Hugo. Dale a la vagoneta. Sí, ya voy. Es que me está hablando alguien. Ya está, lo cancelo todo. ¿Cómo? Ya. ¡Jo, eh! ¡Oh, una espada! ¿En qué número estáis? Yo en el 95. Vale. Espada oxidada. 96. Has recibido una espada oxidada.
Manuel, vamos a hacerlo hasta 100, ¿no? Y ya lo desbloqueamos. Ya, ya, ya. Está aquí. Métete en el ascensor y vea la planta 95. Hombre. Uy. Espera. ¿Cómo se va? Vale. 95 tienes. Sí, sí, sí. 95. A la última, ¿no? Aquí. Madre mía. Hola. Hola. ¡Hola! ¿Te pone el pico en la mano, nene? Sí, y le doy da a la X. ¿Dónde voy? Hola. ¿Esto qué es? ¿Eres tú? Ten cuidado, ten cuidado que hay bicho, nene. Ah, aquí, vale. aquí abajo. Un momento, ahí. Es que me están matando uno. Un vampiro. ¡Hala! ¡Hala! Me estoy picando. Vale, vente por la escalerita, nene. Un momento que me pico esto. Ya. No, no pique por picar, gordo. Vale. Ah, mira, por acá abajo. ¡Hola! Tú sigue tu padre, que es el calvito. Esta risita. Aquí estoy. Hola, papi. Hola, zurrita. Es mi primera vez jugando y yo sé que hasta cultural. Cariño, la mía es la segunda. Es mi primera día. La caja. Una espada oxidada. Voy a pensar. ¿Dónde hay un vampiro o lo que sea? El luego sería lo suyo que fuese de D&D, la planta de D&D y cogiendo los cofres, ¿no? Claro. Voy a picar un y yo también, ¿no? Porque yo no lo he cogido. Y tú. Ahora luego vamos a hacer lo de D&D, nene. Vale. Estoy pillando bastantes cosas. No pille tanto. Es que estoy picando y ya está. Hola. Yo lo mato con el hacha. Nada, se mamó. Y se mamó. No está la escalera por aquí. Aquí está. Aquí está la escalera, va a ver todo, a la izquierda. ¿Eh? Hostia, que te costa. Esmeralda, qué guapo. A ver. Allí hay otra materia que le pillo yo ahora. No. Que no. ¡Hostia! ¿Dónde estáis? ¿Y yo? ¿Qué pega fuego este? ¿Nota este? Tío, no sé dónde estáis. No te acerques a esos bichos. Madre que parió en nota, Guillo. Me ha echado escupitado. Arriba. Voy. Ah, vale, ya. 98, falta una nada más. Oh, te ha dado pastuki. Vente, nene, vente. No. Vente para acá, nene. Vente para acá. Espera. Ay, no, ya me. Aquí está la escalera, gordo. Ay, ayuda, por favor. Para arriba. Espera. Ostras. Madre mía. Nada, ya morí. Anda. Hostia, pues. Es que se me ha abierto de repente el inventario. Y lo rumio. De repente ahí abajo. Torgo 13. Y truco de esencia. Ego yo, esencia. ¿Cómo le llamo? Una fruta. Linus. ¿Qué pusiste de cosa favorita? Esencia solar tengo, tío. Yo qué sé. Has encontrado una fruta estelar. Tu mente se llena de pensamientos relacionados con las torrijas. Ah, mira, es raro, pero tu sabor tiene un toque a coño. Chicos, ¿cómo? Chicos, he perdido la espada oxidada. No pasa nada, nene. Bueno, al menos tengo un bote. ¿Ah, que sigue? Eran 150, ¡ay! ¿Verdad? Tengo un gran problema, tengo muy poca vida. No pasa nada, nene. ¡Ay, que me mata! ¡Qué tío más perro! Me olvidé que era la UTI. Sí, para arriba, tío. Estoy reventado. Espérate, hermano. Aquí hay de esto, ¿eh? Tengo curación porque yo estoy herido. Aquí hay... ¡Manuel, que me has matado! ¡Que me has dejado! Yo tengo 5 de vida. ¡Que me desangro, man! Vete a dormir, Hugo. Vale. Al pueblo de doy yo, me cago en la madre que parió. Es mierda, es verdad. Sí. Parado tú. Madeado. Bueno. Más tonto que. Ha metido ahí en la esquina, ¿eh? Omnigeoda cogido, tío. Digo, no me llega. Omnigeoda. Ah, eso es bueno, lo puede vender de momento. ¿Dónde está aquí? A ver, tu puta camaguilla. Estoy yendo impaciente. Bueno, yo recupero un poquito de salud, tío.
cloaca. Voy a venir para la granja. No, que me matan, no. Es casi de noche. ¿Cómo es? ¿Contra las tumbas? Vete para la granja, Hugo. Sí, yo estoy en el pueblo, pero es que no encuentro mi casita. Vete para la izquierda. Míralo en el mapa. Ah, sí, verdad. Bien. ¿Qué zambombazo me metí? Pero si estoy en el oeste, de verdad. Yo con hueco. Vale, espérate, voy a buscarlo. ¿A quién me busca? A Lugo, que está perdido por el pueblo. No, ya lo he encontrado. ¿Lo he encontrado? Lo he encontrado todo. Para arriba, ahora tienes que ir para arriba. Vale, ya voy. La fruta te la tiene un sabor a coña, idea. Una bomba me han dado. Raúl, ¿has llegado a la plantación? No sé, no sé. Ni la he visto. Ni una plantación. Desde el ascensor ve a la plantación que te da una fruta chela. Te aumenta la energía. A las 5 ahora voy yo con el niño. Me perdí un poco. Un momento por aquí. ¿Dónde está Lugo? ¿Dónde te va ahora, nene? Ostras, que estoy un poco lejitos. El Lugo está cerca en el bosquecito del sur. ¿En el bosque? Es que me he ido. Sí. Estoy acercándome. Tiene que ir para arriba, nene. Estoy yendo para arriba. Ostras, esto es donde yo fui. Venga, para aquí es donde yo fui antes y no me... ¿Para tu casa, nene? No, no, no. Voy a vender, tío. Ah, por acá. Sí, hola, Hugo. Hola. Tengo un correo. Yo vende sombrero. Vale, viene casa vieja. ¿La bomba es buena o la vendo? ¿Cómo? Trae una bomba. Bomba, fabricación tengo. Monedas, ratón, sombrero. ¿Y de quién es? Bueno, el grupo se respondió a la sombra. A dormir todo el mundo. Venga, vamos. Quiero dormir ya. ¿Estás durmiendo, nene? A mí mismo. Ya. Esperando a los demás jugadores. A mí. Oye, ¿cómo lo he escrito, Titi? Con la T. T, vale. Venga, dale todo el mundo. Que si no, no avanza la noche. Vale. Yo estoy. Estoy esperando que... Ya, ahí, perdón. Joder, no me va. No me va para dormir. No me va. Papi, no me va. Que no te marques, espérate un momento, voy para allá. A mí te me ha quedado la pantalla negra, colega. Y a mí igual. No me va. La caja. Voy a tener que cerrar y vamos a tener que repetir el día. ¿Por qué? Porque creo que se ha quedado pillado. A alguien se la ha quedado pillado. A mí. Espérate a ver si el Raúl hace algo. ¿Tú qué tienes? ¿La pantalla negra, Manuel? Sí, sí. Ni siquiera me sale lo de esperando a... Nada, nada. Igual que a mí. ¿Me escucháis? Sí. ¿No puede dormir el niño? ¿Pero cómo? ¿Tiene la pantalla negra? Sí. ¿Y tu pantalla cómo? ¿La mía? Sí. Espérate, voy. La mía está negra entera. Pues entonces se ha quedado pillado el servidor. Vale. Venga. ¿Cierro, no? ¿O qué? Cierre, vámonos a 7 días. Vale, portal cierre. Me ha ocupado todo. Yo estoy todavía aquí en los mundos de... La Yupi. ¡Mira, había cargado! ¡Me cago en la mano, tío! Tío, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Dónde está soltado? ¿En el menú? ¿A mí? Sí. Durmiendo estaba, por lo visto. Me cago en la mano, tío, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? Ahora que he cerrado el servidor, ha cargado. Oh. ¿Qué hago? El servidor cerrado. Nada, nada, nada.
¿Al 7 Days to Die o qué hacemos? Yes, I can. El servidor me ha cerrado. No te escucho, dime, hermano. Bueno, ¿qué? Dime, dime. ¿Qué hacemos? Para intro, ¿no? Ayúdame. ¿Al estadio o qué? Sí, ayúdame. Claro, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Oh, es mi hermano Raúl, qué raro, ¿no? Papi, el servidor me ha cerrado por la... Dale, nene, entra otra vez. Espérate. Espérate. Que no le coja el niño el tanquillo. A ver. ¿Vale? Cooperativo. ¿Y este? Ah, vale. ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? Ay, la mina que nos ha guardado. ¿Qué no? No. Hay que hacer reverso así. Bueno, va. Buenos días. ¿Y lo que vendió tampoco? No. Sí. ¡No, nada, tío! Claro. Este día de borrar. Otra vez las semillas. ¡A la mina, a la mina! Vámonos, vámonos, comente. Vámonos a la mina. La mina, la mina. Un momento, que me guardo unas cuantas cosas. Sí, y yo. Joder, ha empezado todo este principio. Mira, nosotros tenemos las vías, ¿no? Agua, la mina, la mina. Claro, eso sí que se ha guardado, ¿no? Eso creo que sí. Entre conmigo, ¿no? Lo hicimos. Entonces, ¿por qué hemos ido andando? ¿Qué? Eso es costumbre, ¿vale? ¿Se puede correr? No. La 95, tío. Claro, hasta las 100. Mira, me ha asegurado otra vez la fruta. Qué gracioso. ¿Pero el coche está guardado, La vagoneta sí. La planta 100, no. Bueno, tampoco habíamos hecho mucho. ¿Abajo? Bueno, cada 10. Yo tengo que ir cada 10 plantas o algo más o menos, ¿no? Sí, hazlo. ¿Está para acá, gordito? Espérate, un topacio. Te estoy persiguiendo. La topacio. Madre mía, papi, ni siquiera puedo perseguir tú tan rápido. Mira, en el medio. Nene, le da aquí y le damos a la 10, ¿vale? Papi. ¿Qué hijo? Es que me sale como un señor. Tú le tienes que dar, y te tiene que aparecer un montón de números. A mí me sale un señor que me está hablando ahora. Joder, de verdad. Es que no sé lo que hace. Ahora abajo a la derecha y una flechita, dale. Sí. Joder, es que no me sale. Aquí, me voy abajo. ¿La buena es la Z esta? Creo que hay una que hace daño. ¡Oh! ¿Cómo te recupera la vida? ¡Oh! La lila, Manuel. La lila cura. La roja te quita 70 de energía. Y empiezas a ver elefantes rosas. Ajá. ¿Será capullo? ¿Cómo me ha hecho el recorte? La madre que te trajo. Comunismo, hermano, comunismo. Ahora era la 20. ¡Cala, cala! Vale, luego la 20, luego la 30. Vale. ¡Hola! Te saludo. Ahí cogiendo los cofres, ¿no? Ya he cogido ya uno. Una bota, de cuenta. Una bota de cuero. Vale. ¿Cuál está, nene? Nene. ¿Qué? Dale a la 20. Ya. La caja. Espera un momento. Ya. ¿Qué me ha dado? Ay, no, me he ido a la 15 sin que. Vale, va a dar una espada. 20. A la 20. Nene, ¿cuál es lo que hay en la caja? Aquí, ¿verdad? Espada de acero. Vale. Yo tengo una oxidada y una de acero. Vale. Ahora dale a la 30. ¿Dónde piedra tienes tú, hermano? 30 de nada.
30 ni nada. A la 40. A ver. 17. Vale. Si tuviésemos 100, podríamos. Un tiro al final, a la 40. ¿Una? Si tuviésemos 100, podríamos hacer una escalerita directamente para abajo. No hay nada. ¡Ay, un bicho, un bicho! A la 40, nene, a la 40. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. O dale a la 40. Vale. 40. Venga, cuidado. ¡Holo! ¡Qué bonito! Uy. Cuando termine la 50. ¡Hala, un tira chinas! Joder, siempre doy a por... 50, nene. Sí, aquí estoy. ¿Qué mejor? Las botas de cuero. A ver, defensa y humedad. Y esto es. Esto es mío. ¿El qué? Según la manera de. ¿Coge la caja? Sí, sí. ¿La caja? Una cosa, ¿dónde se ponen las botas? Mira, le da el inventario a la E. Inventario. Bueno, tú en tu caso. El... Y tú ves tu muñequito. De... Ve tu muñequito abajo, a la izquierda. Un momento. Nene, pues, abre el inventario, Hugo. Sí, ya lo he abierto. Pues no te pones abajo a la izquierda un muñequito tuyo. La pestañita de. La pestañita de, arri- de arriba a la izquierda, alto. Qué gracioso. ¿Ya, Hugo? No. Has encontrado una fruta estelar. Es raro, pero su sabor tiene un toque a coño. Hugo. Hugo. Hola, hola, hola. Venga. Vámonos a la. 60. De las nieves. ¿Otra espada? 60. Otra. Daga de cristal. Daga de cristal. ¡Qué raro! He recibido una daga de cristal. 70. 70. Oh, no. Otro tirachinas. Un tirachinas. Ya tengo dos. Voy ahora a la. 80. Vale, yo voy a salir de la mina y voy llevando cosas. Una bota. Otra bota. Me la han recibido. Vale, ponte esta, nene. Ponte esta. Malraú. ¿Qué? Saliendo de la mina a la derecha, las armas que tú tengas se pueden vender ahí, ¿me entiendes? ¿No? Ah, vale, vale, vale. Un momento. 90, nene. No, 90 no hay nada. Momento, ¿85? No. Papi. ¿Qué? ¿Cómo se ponen las cosas? Ahora luego te lo digo, cógelo. Ahora luego te lo digo. Bien. Es que tengo todo lleno. Vale. ¿Has visto qué? A casa y deja cosas. Mierda, me acabo de comer algo. Ha encontrado la fruta estelar. Muy bien, me la acabo de comer. Papá. Eso es bueno, Raúl. ¿Eso es una fruta mora? ¿Dónde está? Sí, en los 85, en los 80, ¿no, Hugo? ¿Estás tú, no? Estaba en las botas de cuero. Bueno, las botas de cuero no, las botas esas rojas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Otra vez te ha quedado topillado? No, no, es que no. El servidor, no, el servidor se ha cerrado. Raúl, estás teniendo problemas de conexión, ¿eh? Ay, lo he tirado. Pero no tiene por qué, si yo voy bien. No, yo creo que no tiene. Yo creo que tiene. Raúl tiene algo raro, ¿eh? Sí, eres tú el que está dando problema de... ¿Pero por qué me está tirando a mí? Pues estás en directo y hay dos conexiones de tu internet al servidor, ¿no? O sea, no acabo de hacer nada, ¿no? Oye, papi, no tengo inventario. Voy, Hugo, voy. Así, sí, sí, lo cogió todo. A las 5:20... Hola. ¿Para dónde era para coger para la mina? ¿Para arriba, todo arriba? Todo para adelante. A parada de Urubú. Ah, por aquí. Que tú no lo has visto, creo. Sí, lo has visto. Para que no me acuerdo dónde era. Ah, la vagoneta. Pillé la vagoneta y vi directo a la mina. ¿En qué planta está, nene? En la de que está la pota roja esa. ¿No te aparece? Arriba a la izquierda te dice el número, nene. Arriba a la izquierda, es que estoy la 80. Vale. A ver, ¿no tienes sitio? No. Y ni siquiera tengo inventario para abajo. Vale, pues. ¿Lo tienes todo completo? Claro, tírame algo. La bota de cuero. Vale. Vale, 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 ven. Vente a las 100. A la
100, vale. Ok, tanto. Hola. Yo lo voy a coger. Ahora, estrella invernal. Estrella invernal. ¿Tú lo coges también, nene? Sí. ¡Hola! ¿A qué te sabe? ¿Qué me pasa? Has encontrado una estrella en ruta estelar para... Nene. Oro. A la cero. Sí que estoy siendo... Me has dicho que al salir fue a la derecha, ¿no, hermano? A partir de las 2 abre. Bueno, ahora ya... Se vale, vamos a dormir, Hugo. Vamos a dormir. Vamos, a mí. Yo me voy a guardar bastantes cosas. Tengo un montón de cosas. Yo estoy aquí el suelo del inventario. Sí. Yo es que me... no podía, estaba... Es que no me dejaba. Como si no me dejaba poner más. ¿Y las botas y estas cosas después vender también? Sí, sí. Es que yo tenía tres, como tres botas. O algo así. No, Hugo, vamos a dormir. He puesto otro de Hugo. Cuatro y otro... Hugo. ¿Qué? Salen mucho. Vale, eso es verdad. Mm. Papi, tienes mucha razón. No. Y no para, ¿no? No para. El tío no para. ¿Que no sabe? No, nena. Que sale mucho tu vida. Venga. Venga, ponte también, nena. Yo ya me meto. Te robó tres esa. Escondiste la. ¡Hugo, canta! Vale. Estoy entrenando cosas, ¿eh? Ahora voy. Vale, pero. Titi, estás en un hotel. ¡Cañonero! ¡Le sale un aparato! ¡Ay, Dios! Esperando a los demás jugadores, ¿quién parta? Yo. Yo voy, voy. Que me está pillando la lluvia, hombre. ¡Monorail! Es como si no hubiera dado nada. ¿Y el niño escribiendo esto? ¡Y esa necesita un aparato! ¡Tengo lo dental! ¡Y la verdad! Es que es en serio. Ah, vale, yo lo he escrito. A mimir. A ver si no hay error esta vez. A mimir. Germán se ha ido a la cama. ¡Cuatro, al fin! Y minería nivel 5. Una mina más. Geólogo. ¿Quién falta por darle? Esperando a los demás jugadores. Ahora. Tu profesor. Cargando. Buenos días. Vale, me voy ahí a. Hola, papi. Hola, Surri. La pitonisa neutral. ¡Ole! ¡Qué hace torrita! Una cosa, voy a guardar las cosas. ¡A la caja! ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace esto? ¿El qué? El pico. En el héroe, ¿no? Véale, ¿tienes los 5 lingotes en el inventario? Yo me he guardado. Vale, gracias por decírmelo. Voy a guardar, solo más voy a tener el pico, el hacha y ya. El pico, el hacha y la azada, nene. Vale. El gato está muerto, tú lo sabes, ¿no? No, hombre. Que no, está ahí esparramado. El hacha también. Está descansando, hombre. ¡Ah, la caja! ¡La caja! Nene, planta. Hugo. ¿El qué? La semilla esa de chía, plántala aquí y le echa agüita. Vale. Un momento que me saco esto. ¡Cañonero! Mira, el gato. Ha vivido. ¿Dónde Yo está? Tengo una tía, la tía Mónica. ¿Dónde está, papi? Bueno, voy para el herrero que no sé dónde está, pero bueno. Raúl, el herrero está... métete en la vagoneta. La y poner aquí arriba. Y poner al pueblo. Y te sale al lado de la caza. A oh, pueblo. O quiere que te lleve de la manita. El herrero. ¿Este es el herrero el que tiene? Sí, sí, abre a las 9. Te falta 40 minutos. Y como sé que yo querer. Puerto, ¿no? Sí. Y ahí hay que plantarle y echarle agüita. ¿Qué pasaron? Vale, voy a plantarle mis semillas que estaban ahí. Sí. Vale. ¿Y qué me pasa, no? ¿Y cómo sé que es una tienda y otra? Porque abajo hay otra tienda, no sé. Pero
espera, arriba. ¿Ha entrado, Ra? No, no, no. Esta es la biblioteca. Coño, ¿cómo está el coño de aquí? Aquí. Es el edificio de arriba. El ya, que ya, tiene ya. Un motor, pala. Sí, pero no pone nada de herrero ni hostia. ¡Hola! Mejorar herramienta. ¿Con la cola? Pico de acero. Lleva pico. Mejorar herramienta. Pico de cobre. Tiene que darle con la azada, nene. Raúl, ¿tú te has puesto el inventario? ¿Qué inventario? La mochila. No. Porque ante la mochila, ¿no? Vale. ¿Cuánto azada. Dinero tiene? Hostia, pues... Azada. Tengo la azada. Hostia, pues... Sí, pues te la he cobrado ya. Te doy y no me pasa nada. Te la he cobrado ya. ¿Cuánto dinero te queda? 87. Nada. Vale. Pues nada, pijama... La ha entregado el pico, ¿no? Sí. Pues ahora no puede ir a la mina. Ah, muy bien. Vale. A picar madera, ¿no? Vale. Para venderle las herramientas a los notas estos, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está la mina? A la derecha. Vale. Patito. ¿Y yo qué coño espero? Puedo coger la vagoneta directamente. A la mina. Quítame el zapato. Vale. Bueno, bueno. Pues aquí en la casa no sé ni cómo plantar. No, si no tenemos semillas apenas, ¿eh? Pero si esta es de Roberto, las dos. Ah, pues plántala. ¿Eso es la casita esta que está al lado de la mina? Mira, voy. ¿Eh? ¿La casita que está al lado de la mina? Está en la casa de mi padre. Ahí en la puerta. La casita que está al lado de la mina, ¿eh? ¿No? Mira, Hugo, coge la azada. No me contesta. Te la pone en la mano y hace así. Lo que yo he hecho. Vale. Ahí mira, está hecho otro. Ahora tienes que hacerlo en toda esta línea, así. Ah, vale. Ya lo hago. Vale. No, ya está hecho. A la de al lado y se ponga la tierra espera. Marroncita. Espera. Ya. Vale. Yo creo que ya, nene. Ya. Vale, mira. Te pones la semilla en la mano. Un momento, que aquí falta uno. El evento de la cloaca. ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero cerrar la cloaca. Ahora, dale a poner la semilla y ve andando para adelante. Es que me dice fuera de temporada. Ah, porque es verano y esas son semillas de primavera, nene. Ah. Vale, guárdatela en el cofre. Vale, perfecto. Bueno, eso se queda ahí. Oye, Manuel, me han salido los niños mirando la cloaca, preguntando por la llave. Ah, sí, ese... ¿Y ese gato? Ah, ese gato es mío. La llave creo que te la daba el bichito ese negro. Gunther, ¿no? Sí. ¿Eh? Estoy en... si vas donde yo he ido, y me sale... Ahora voy, nene, que estoy ocupado. Ah, huele mal. Manuel... Dime. Tengo un pergamino que pone... Espérate, te lo digo. Bien, sí. Punto. ¿Por qué está cerrado con...? Ya me quiero explotar. Mira, Manuel. Lo haga. Rollo enano 3. Artefacto. Usted te podrá contar con más sobre el... si lo donan en el museo. Pues al museo lo tienes que llevar. ¿Quién me ha quitado una loza del pelo? Aquí hay un rayo, ¿eh? No. Mi loza la quiero. ¿No está Hugo, ¿no? Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea ni yo. El niño me dio libertad. ¿Dónde estabas tú, Titi? Pues yo he ido todo recto, donde estaba la hierba. Hay un boquetito, ¿no? ¡Ay! Donde hay una catarata y dice que huele muy mal y hay muchos. Se han movido. Algo ahí dentro. Y yo voy. Yo tengo una tía. Vale. ¿Qué punto yo? El museo, vamos al museo. ¿Eh? Museo ¿Qué museo. Pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué? Estoy de huerta. Vale. ¿Los tirasinas no se pueden vender? Se pueden. Ah, estoy aquí. Ah. ¿Dónde estoy yo? ¿No? ¿Dónde te ha salido, Hugo? Un momento. ¿Tú ves vaquita?
¿Dónde se, cómo se, cómo se vende tirosina? Mar, no te lo quieres vender. De marín, marnide. No, lo que lo, directamente aquí. Lo que he hecho es comprar uno. No, hombre, en tu inventario te tiene que poner como resaltado y lo puedes vender. Claro, pero no me ha resaltado. No, pero no lo puede vender, seguramente. No, me acabo de ganar 500 monedas, me cago en la leche. Este juego me odia a mí, ¿eh? Sí. Que sí, ¿eh? Sí. Hugo, no te veo. ¿Está aquí? ¿No te veo? Un momento. Me dice que está al lado tuya. No, pero rango dime... de Marnier. El... ¿Repite? Ah, mira. Espera, ahí. Ah, todo están leyendo el cartel de ahí, nene. Es que estaba aquí. Vente para acá, anda. Ahí esperando. Ahora, ahí no puedes tener. ¿Has leído todo lo que decía de un niño con una niña? Que huele fatal y todo eso. Sí. Mica, las piedras que hay por aquí me las vas quitando. Y ligerito. Y ligerito. Ay, geoda. Encontré una geoda de piedra. Y los tirasinas, esto no lo puedo vender yo. Empezar ya a venderlo todo. Ole. Para mí. Un poco de madera. Me encanta el zunidito ese cuando recoge cosas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nah. Ay, ¿qué pasa? ¡Ah! ¿Qué es? No le compré nada, nene, es mucarera. Es verdad. Oye, ¿por qué llevas algo en la mano? Ah, es hierba. ¿Ah? Pica, coge la piedra, chándale. Cómatela, niño. Yo no sé qué ni comer. Joder. Qué mal apunto, ¿eh? Y la piedra. Hay mucha piedra. Hola. Hola. Para mí que hemos mejorado todo el mundo el pico, ¿no? No, yo la hasta. Yo tengo la normal y corriente. ¿Cómo está cogiendo madera entonces? Me mudé un momentito, ¿vale? Yo con un hacha. Pues ya la tengo mejorada. Ah, porque ya lo tenéis. Vale, que lo tenéis en la tienda mejorándolo, ¿no? Sí, sí. Tienes que no comprar una. Ni idea. Estoy cogiendo un montonazo de pico. ¡Es la noche, Mimi! Mira, que una nota con los pelos lilas. Dios mío. Chatina. Quiero madera. Oye, ¿ya qué es? Hola. Madre mía. Jugamos a la Super Nintendo. El gordito. Pues yo sí, porque yo tengo una Nintendo. ¡Buenos días! ¿Cómo? ¡Te corto! El hierro, ¿verdad? 8:30, Raúl. Estaba... Mira, se puteaba. Estaba para arriba, ¿eh? Un momento. Pues sí. Para arriba todo. Voy a fumar. Además, ha ido la cama. Trrrrpa. La casa de papi. Ah, oye, ¿cómo ha mejorado la casa, papi? Ahora sí. Mis padres que al final vienen. Venga. Pero. Dice. No, pero para almorzar, ¿no? Digo, ¿qué almorzar? Para cenar. Para cenar. ¿Qué falta? ¿Eh? Yo, para cenar. Ansia viva. Duerme cualquiera. Si te cuesta una casa, duerme en esa casa. Si eres conocido. No. Al fin. Se vino arriba diciendo, no, yo voy. 1444. No sé si he hecho otra o no, pero... Me muero. Total, ¿eh? ¿Alguien está en directo?
Quiero saber. Tu padre está en directo, creo. Ah, vale. ¿Eh? Yo no sabía. No quería preguntar. No charla nada tú, Hugo. Me ha comido lengua. Eso es verdad. Ya. Yeah. Mientras que espero, yo juego un poco. ¿Qué le pasa a tu padre? ¿Qué está silenciado? ¿De verdad? Raulillo está silenciado. Yo no puedo verlo, sino creo que se arregle el juego, pero eso es verdad, ¿no? Oye, para ver el Discord hay que cerrar, ¿no? El juego. No. No cierre la nene. No, pero solo es una pregunta. No. La próxima vez le tengo que decir a tu padre para ponerte el botón en el Discord. Ah, vale. ¿A lo bueno de hacer el overlay en el juego? Creo que no está puesto. Hay que ponerlo, creo. O dejarlo en automático. También depende del juego, ¿no? Si es más enfocado en el... Se pone empezamos automático. Los tamborcitos. Automáticamente. ¿Y yo qué le pasa a Raulillo? Yo cuidé. Voy a comprobar. Pégale una colleja a tu padre, me. Y esto lo digo yo. Yo, ¿no te han llamado? Y dice, no. ¿Qué pasa, Hugo? Que estoy muteado, estoy fumando. Ahora, pues juega tú. ¿Sabe quién es esta? Y dice, no me han llamado. Digo, qué suerte tiene, por favor. Najwa. La de, ¿cómo se llama? Digo, ¿no te han llamado? Y dice, no, hijo, ¿qué tiene, cojones? No te llama nadie, ¿no? Está con mi madre hablando y ahí por la ventana. Dile. Está muteado. Pa, 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 pa. Una cosa que no puedo oír, no sé qué. Ya. Vamos a esperarle, nene. Digo, que está bien, no puedo oír. Vamos a pegar tinito, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a poner pues, un... agua a los zombies, ¿verdad? Que el hierro viene. No, gracias, que es mi papá. Ya estoy. ¿Al fin? Se ha caído el servidor, tío, otra vez. ¿Cómo que? No, Raúl se ha ido. No, ya. Raúl no, se ha ido. Este día. Se te cae cada 2x3, Raúl. Sí, no sé por qué. Ninguna no, idea. Pero... bueno, tío, no. Sí, tío. ¿Por qué te cae? Señor Raúl se ha unido. Ya eres el único que está haciendo directo, tiene que ser por eso, por cojones. ¡Hola! Sí. ¿Vamos a una hordita guapa? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una horda? Vamos a hacer una horda. Dos para afuera. Una cosa y un... Vale. ¿Eh? Hasta ahora. El servidor se ha cerrado en la conexión. Sí. Hugo, ponte tu arco. Pon mi directo. ¿Cómo barre para casa? A ver, un sectorizador. No me sale el juego. ¿Eh? No me sale el resto. Hemos cerrado el servidor, nene. Ah, vale. Vale. Entonces, cierra. Voy a abrirle a mi Pablo, que viene arriba. Vale. Ok. ¿A dónde? ¿Vale? ¿Salir dónde? Ah, mira. Salir. Es el único juego, ¿no? Chao. Estaba haciendo una cosa.
Tao. Hugo, llama a tu padre y dile que ponga para que salga el audio por los cascos. Se estaba aquí conmigo. Ahí poniéndome el Discord. Bueno, el Discord no, el del canal. Si estáis viendo el directo, dice volvemos a seguir. Y está en directo. Hugo. ¿Qué? El Pablo viene para arriba. ¿Crees que es un Fortnite con él? No, sé. No. No sé. ¿Te lo digo ahora o qué? Dile que estoy en... Que estoy hoy jugando... Me hace la gusta. ¿Qué pasa? Tonto, muy tonto. A ver, ya. Acá. Germán. ¿Qué? ¿El primo puede oírme? Bueno, todavía no ha venido. Viene para arriba de arriba. Dale, nene, dale a botón que yo te he dicho, Hugo. Hola. Hugo. ¿Qué? Hugo, dale a botón que yo te he dicho. Es que, un momento. Ah, mira, a Hugo no lo he aceptado yo, carajo. Hugo, dale a botón que yo te he dicho, cariño. Como si no me escucho. ¿Qué? Ay, Dios mío, de mi vida. Está convirtiéndose la libertad. ¿Es que no le escucho? Hugo, ¿qué te pasa? ¿También? Una cosa. A ver. Voy a jugar, ¿ok? Sí, ahora te digo yo cuando viene, ¿vale? Creo que está apagado del tiro. Raúl. Dale, Hugo. Está muteado, Raúl. Dale, Hugo. Raúl. ¿Qué? ¿Qué? Únete a Sui hoy. Sí. Que si el Hugo va a jugar a otra cosa, ciérrale el disco para que no se cuele el audio. Sí, ahora te lo digo, Que antes estaba rebotando el audio de tu directo, estaba rebotando en el Discord. Hugo, dale. Ya le he dado y dice, sí que a tu corazón y a señor Raúl. ¿Sí? Pues a mí no me apareció nada aquí. Hombre, usuario, contraseña, A mí no me apareció nada, ¿no? Me pone cosas. De verdad. Date, pues mira. Ven, mira, sí, mi Pablo. ¿Te da? Sí. Sí. Pero a la vez un poco voy a ver. Pero no lo escucho, ¿no? Raúl tiene problemas técnicos. No. Ya estoy. Y yo voy. ¿Qué? ¿Qué pasa? Voy a preparar lo de. ¿Estás entrando o qué? Yo ya he entrado. ¿Entrando, sí? Lo de los cables y todo, tío. Tiene liado, así que yo. Rellenar la de esto, tío. A ver, trinquete. ¿Tú estás en la base, hermano? Sí, te hubiera entrado. Comenzando el juego, pone. No estoy en base, estoy donde Raúl perdió.
El helicóptero. Voy a buscar una cosa recta y me voy volando para allá. ¡Ah, que estamos ya en las 10:112! ¡Claro! ¡Joder! Manuel. Venga, acércame, porfa. Voy. ¿Ya? Ya. Tú estás en la base, ¿no? Sí. Ahora va a ver cómo ha aparcado el coche. Ah, está guapo aparcado. Sí, lo vi en la foto. Ahorra espacio. ¿Espacio? Joder. Vale, creo que ahora sí. Creo que ahora sí. Repostar, activar. Voy a experimentar. Ah, trinquete dentro. Esto aquí. Esto. Vamos a faltar todo esto. ¿Qué más? A ver si funciona. Vale, funciona. Funciona. Vale. Y murió. Y yo morí. Y él murió. Vale. ¿Y el Ram? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tú ves aquello? ¿El qué? ¡Mira! ¿Tú ves aquello? Sí. ¡Mira! ¡Ay! Puto colgado. Ya no juega el niño. ¿Qué pasa, hermano? No, va a jugar con el Pablo. ¿Ya llegamos? Ahí está. Balas. ¿Será posible, tío? Vale, coge munición. Creo que te lo tengo. Voy a rellenar. ¿Esto de las baterías carga las cosas estas o qué? No, no lo carga. Fue una prueba y no vale para nada. Hay que hacer batería. Vale. Repostar. Y activar. A ver. ¿Funcionan todas? ¿Tú estás llegando, hermano, o qué? Yo estoy buscando un trozo de algo recto para arrancar bola. El Raúl me trajo aquí en el boquete este, sí que yo. ¿Por qué no puedo añadir a Raúl como... ¿Como animal de compañía? Como grupo. Me sale Germán de verde, pero no es el... No, Raúl. Envíame a Raúl, a ver... ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? A la I. A la I, Raúl. Sí, ¿y qué es lo que hago? Envíame como siempre grupo, y yo. Yo no envío grupo, yo te he aceptado, ¿eh? Me sale nada, Me pone Germán nada más, en verde. Es que no, yo no tengo ni a ustedes dos, tío. Espérate, salir en vivo. Y ahora. ¿Acepta, Germán? Tengo a Germán nada más. ¿Germán? Voy. Ahora. Vale. Venga, voy para allá. ¿Y tú dónde vas? ¿Qué va el avión? Sí. Sí.
Okay, tío. Vale, ya hay aquí bastantes. Hostia. Un kilómetro estoy de ustedes. Digo, ahí viene Herman, veo un puntito, ¿no? Un trozo de mierda pegado a la pantalla. Hay que limpiarlo. Vale, La gafa, la gafa. Viene la niebla, ¿eh? Nena, tú puedes... Yo ya estoy aquí, ¿eh? Vale, pues viene la niebla, ¿eh? Esto me lo lleva por si acaso, esto también, esto también. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¡Qué cabrón! ¿Qué? No, pero la ha visto. He tirado a ciega. Oye, qué bueno el helicóptero para pa recorrer 2 kilómetros. Y hermano, ¿tú ves la casa esa de al lado, de los pinches? ¿Cuál es? ¡Mira! Espérate, que detrás tiene zombies. Mira detrás tuya. Ay, Germán, te tenía que darte yo un francotirador, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Para la caza? Te doy un francotirador, mira, Germán. Mira detrás tuya, mira detrás tuya. Qué animada. Que viene, que viene, que viene, que viene. Toma, Germán. Germán, toma. Germán. 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 Dame un segundo. Germán. Espérate, espérate. ¡Hostia, que ya es la hora! Toma, toma, toma. ¡Corre! Otro día allí. Cierra la puerta. Mancito, Manolo. Manuel. Que vienen. ¡Hostia! Me ha hecho daño. Tú tienes la de pajarito, ¿no? Digo, sí, no la he puesto todavía ni. Y te faltas de tipo con una chaqueta, ¿eh? Veniro. Voy, voy. Y esta Herman, Herman, ¿qué le pasa a Herman que yo? No sé, se ha quedado aquí pillado. Está mi móvil, tío. Van a venir, ¿eh? Ya, pero... ¿Ya ha empezado? Corre, vente para acá. Está por empezar, venga, vámonos. Guárdate el dron, no sea que le meta un tiro, hermano. ¿Cómo era? ¿Dónde está? Le deja pulsado la E y a la varita. ¿Tengo inventario lleno o qué? Hermano. ¿Qué? Ven, toma. Espérate, voy a vaciar el dron y voy para allá, tú.
Por aquí hay caja. Aquí hay caja, hermano. ¿La caja, la caja? Toma, cógete esto. Cógete esto. ¿Dónde está? Atrás tuya, en el suelo. En el suelo. En el suelo. Raúl. ¿Qué soy yo, Raúl? Joder, tío. Mira el nombre. Coño. Hermano, vente para acá, vienen para allá, ¿eh? Que voy. ¿Y por dónde paso yo? Si aquí hay un montón de tijeras. De... Pega un zarto, cojones. Ay. Toma. Afeitado, un telito. Pilla esto. Ah, esta es la que tú me diste, ¿no? Claro, guárdate el dron que le vamos a meter un tiro sin querer. ¿El dron es mío? No, el dron no es mío, es de Germán. Mío, mío, tengo que vaciar el dron, tú. Ah, vale. Vale. Bravo. ¿Qué? Eso, para ti. Ay, me acuerdo yo que Raúl me dio un montón de cosas. Okay. ¿Dónde está el dron? Ahí. La caja. Uno no X armas. A bala. Ya vienen. Ya vienen, ¿no? Rápido, hermano. Ahí. Uf. Toma, hermano. Coge esto del suelo ahora cuando puedes. ¿Qué? ¿Cuál es la silla que sienta? Venga. Valeria. Valeria, espérate un momentito. Déjame terminar aquí, ¿vale? Algo ha cambiado yo de aquí. Me he ido abajo. Me he ido abajo, ¿eh? Claro, esto no tiene batería, Raúl. ¿A qué no tiene batería? La torreta de aquí. Hostia, no me jodas. Puto Gorum. Algo cambia yo de la configuración de la pistola que no vea. Un momentito, hija, espérate, hija. Valeria, un momentito, Valeria, espérate. ¿Y yo qué estoy haciendo, cabrón, eh? Madre mía. Voy para arriba. Un ladito. Está todo lleno esto de gente. Te quiere morir ya.
pues como juegan los bizarracos, ¿no? Pues sí, que yo. ¿No vienen los patigozos ahí o qué? Sí. Vale, voy para arriba. Abajo. Vale. El tonto este. Ahí está, joder. Parece que lo parió. Por aquí. ¿Qué me pasa, tío? Que me muero. Ponte vitamina. No, pero... Dale, da un pasito para atrás y ponte... A ver. Manuel. ¡Miro! ¡Chiquillo, qué estoy haciendo ahí! ¡Matando zombies! ¡No están cayendo mochilas ni nada! ¡Vamos
No me da tiempo, tío. Yo, si vais más o menos bien, venís para abajo. Ve tú, hermano. Ve tú. Al menos. Yo me estoy jugando, ¿eh? Que es que yo no me puedo mirar mucho que tengo un derrame. Ponte un botiquín, hermano. Me lo he puesto yo unos pocos, tío. Estoy hasta irradiado. No, yo estoy igual. Tengo la rodilla jodida. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Manuel. Me muero. Manuel, ¿dónde está? Me he quedado sin arma. No puedo repararla. ¿Qué no tiene? ¿Te falta reparaciones? Sí. Te he hecho otra tuya, ¿vale? Vale. Mira que está quedado bloqueado, tío, esto ahora. 15 de eso, ¿vale? Vale. Cuando la tengo preparada, me pasa un par de ellas o tres, ¿vale? Vale. La que tengo forma aquí. Ahí lo tiene. Vale. Mira este. Cógelo, hermano, cógelo. Ya. Te voy a reparar. Sí, nena. Un momentito. Vale, ya voy. Vale, vamos. Pasa, tío, me ha quedado sin. ¿Te ha quedado sin bala? No te preocupes, tengo. Hostia, mata al grandullón. ¿Tuvo qué? No. ¿Esto qué es? Por aquí forma, así que yo. ¿Tuvo qué? No, va, está controlado. Valeria. No, pues te va para abajo si quieres cantar canciones, Valeria. Vale, subo. Vale.
Por abajo. ¡Hostia! Se han cargado medio, ¿eh? Me han cargado el otro día, el mismo que el otro día, Germán. ¿O no es? Vale, vale. No, no, no. ¡No! Tío. ¿Te han matado o qué? No, coño, que me ha reventado aquí, ha reventado todas las torretas. Cúrate, 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 cúrate. Tío. Voy para arriba. Otro, otro. Ven, ven cagando leche, ven cagando leche ya. Ahí, para abajo. ¿Están abajo? No, voy a llevar un momento. Ve, ve, está medio reventado abajo, a ver. ¡Ídolo! Todavía está ahí, Guillo. Ha flotado aquí, ¿eh? Está cargado algo, tío. Se está cargando esto, el hijo de puta. ¿Qué coño se acaba de cargar? Esta ha sido más gorda, ¿eh? Sí. Muchos grandutones, grandetones, ¿eh? Lo que me acabo de encontrar. O dos llegó uno. O sea, ¿y esto? Se lo vas a cargar, cabrón. Un chiquillo. Se acabó. Ya lo que haya por aquí. Uf. Ha sido madurilla, ¿eh? Sí que hacía más duro, sí. Uff. Hermán, revisa abajo con el Raúl. Y yo voy a ir matando a los que haya por aquí todavía. Me voy a tirar un vendaje. Vale, voy apagando esto. Pero los juegos la voy a hacer. Pero yo voy a salir los juegos. Raúl, ¿qué han hecho aquí, chiquillo? Aquí han destrozado un poco, tío. ¿Tú puedes llegar a la del medio? No, tiene mierda, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Ha sido...? Ya, me he bugueado, tío. Vale, esta gente han intentado entrar por la cueva esa, Raúl, que tú hiciste al lado del búnker. ¡Ay, mierda! ¿Te escucha o qué? Sí, sí. Sí, te escucho, te escucho. Vale, ¿a mí a la cueva? A la cueva, a la cueva. Vamos a la cueva. Yo voy a tener que ir ya, ¿eh? Espérate, espérate. Me voy a dejar el servidor abierto. Vale, vale. Voy para la cueva, ¿eh? Vale. No, en la cueva ni nadie, ¿eh? Sí, ahí. Han vuelto a escarbar aquello. ¡Hostia, la que hay aquí formada! Me ve puntazo.
Yo me voy contigo, Gordy. ¡Oh, que me mataron! Me mataron. ¿Qué? Voy. Niño, os dejo por aquí, ¿vale? Venga. Me voy a... aquí. ¿Cómo mata el chiquillo? Sí, chiquilla, con tanto correr. Germán. ¿Qué? ¿Tú puedes hacer barrena? ¿Una qué? Barrena. ¿Una reina? Barrena. No puedo hacerlo. Déjamela ahí para vale. Estudiarlo. Vale. Niño. Venga, ahora. Me voy a la ducha. No te toques. Suspender. Aquí. Ya estoy aquí. ¿Cuántos niveles? Pues la verdad que no los ve. Uy, que te me caes. Coño, 10. ¿10, tío? ¿9? Uy, para quedar más ahora, ¿no? Me han dado para investigar la barrena, Germán. Germán, métete una vitamina de la. Una pastilla de las verdes. Voy a hacer lo de esto y me voy, tío. Me está doliendo mucho la cabeza ya. Vale. Eso me ha aguantado hoy, ¿no, Ron? Demasiado, bicho. Demasiado. Hostia, pero. Hermano, te puede decir, ¿han entrado tres de esos que vienen con bomba encima? Sí. Y ya vamos a estar cargado esto, corre. Las torretas le puedes decir adiós, ¿eh? Sí. A todas, ¿no? Pero vamos, de una sola explosión. A mí me dejó a 20 de vida. El analgésico me voy a tener que tomar. Vale, de nivel de... del de cerebrito. Lo tengo todo desbloqueado. Ah, menos el médico. Ahora te puedes meter las habilidades esas al máximo. Si va a pelear con escope. ¿Sayo, hermano? ¿Qué ha pasado? Sí, papá, vamos. Sí, va a empezar a mí. Ah, vale. Roquillo, me falta este, tío. Bueno, la mejor forma de pillar niveles es con las hordas. Pues sí, Manuel, este yo el BDA, ¿vale? Vale, gordo. Venga, hasta ahora.